Ya se nos hacía largo nuestro encuentro con nuestra invitada. Ella, sin duda, como mujer y como gestora pública, se ha ganado el cariño y el respeto de la ciudadanía en general, de su pueblo y del resto de los canarios, por algo que no guarda secreto alguno. Desde que es alcaldesa de su pueblo, desde que se compromete con lo público, tiene la manía que lo que promete lo cumple. Y contra eso no hay calumnias ni falsos testimonios que puedan. Saludamos a Honoria Bueno, alcaldesa de Mogán. Gracias por atendernos. Buenos días. Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? Muy bien, buenos días. Digo aquí que no paras, ¿no? No paramos. Esto es un continuo. De ahí los resultados que tenemos a nivel electoral. Y como bien has dicho en tu intervención, yo lo que no puedo cumplir no lo digo. Entonces, bueno, las cosas se van trabajando en el día a día y viéndose la realidad en el día a día. Como dice un compañero, los hechos se demuestran andando, ¿no? Y eso es lo que hace este grupo de gobierno. Con hecho. Hoy hemos querido estar cerca del lugar que ha sido remozado y trabajado para ser un referente en el municipio. Estamos cerca, frente mismo al Parque Nicolás Quesada, donde hemos hecho un recorrido y ahora mismo nuestros telespectadores están viendo, pues bueno, parte de lo que hemos podido recoger como recurso en la mañana de hoy. Frente mismo a la entrada del ayuntamiento. Díganos, ¿quién fue Nicolás Quesada? ¿Qué ocurrió aquí en 1814 y cómo ha logrado dejar esta plaza y con qué fines? Bueno, este fue un parque, el inicio en 1814 fue cuando Mogán tuvo parroquia propia, eso significó que nos independizamos del municipio hermano de Tejeda. Entonces lo primero que se construía era la parroquia y el cementerio. El parque Nicolás Quesada era el cementerio. En los años 80, hasta los años 80, finales de los 80. Era un cementerio. Era un cementerio, el cementerio del pueblo, claro, porque al constituirse Mogán como municipio propio, lo primero que se hacía era la parroquia, la casa del cura y el cementerio. Entonces, en los años 80, el grupo de gobierno que existía en su momento decidió hacer un parque para todos los vecinos del casco de Mogán y el barranco de Mogán. Pero ¿qué pasa? Que ese parque, como todo en la vida, si no se renueva, queda obsoleto. Y además que era un parque mal amañado, como decimos nosotros. No tenía ni pie ni cabeza. Entonces, bueno, al final decidimos que uno de los retos que teníamos en el municipio de Mogán era rehabilitar el parque íntegro. Entonces, nada, la legislatura pasada se aprobó el proyecto por parte del Gobierno de Canarias. Se consiguió el dinero, de hecho la consejera de turismo en su día era Yaisa Castilla. Exacto. Que vino al municipio de Mogán a comprometerse y así lo cumplió, y la aportación municipal, es decir, el total del parque ha sido 1.900.000 euros, un parque, vamos, nunca visto en el municipio, sobre todo con los juegos infantiles importantes que hay, que son novedosos, que no hay en Gran Canaria. Entonces, bueno, eso ha sido la trayectoria en el municipio y sobre todo en el casco de Mogán. Pero justamente abajo también está el parking de 128 plazas de aparcamiento que se terminará sobre el mes de junio, más o menos, y bueno, y todas las mejoras que seguimos haciendo en el casco urbano de Mogán. Pendiente, que es un paso importante, que la circunvalación por parte del Gobierno de Canarias ya está en los últimos pasos, para después licitarla por parte del Gobierno y empezar la obra, que veremos la obra, yo creo que hecha o casi hecha, terminada en esta legislatura. Y eso supondrá que el casco de Mogán tenga una zona peatonal comercial, una zona comercial abierta, importante, que es de los pocos cascos históricos que no la tiene, en esta legislatura. Dos cuestiones. ¿Quién era Nicolás Quesada? Fue un maestro. Maestro. Un maestro, sí. Y también hay una escultura que se puso en el 2009 de Juan José Rodríguez. Sí, Juan José era jardinero del Ayuntamiento de Mogán, entonces, y fundador de la agrupación folclórica El Mocán, y muy activo con la cultura canaria y las tradiciones canarias. Vale, él falleció, entonces el festival, el memorial de folclore que se hace en las fiestas patronales de Mogán, que es San Antonio de Padua, va dedicado a él, por su amor a la cultura tradicional canaria, al folclore canario, y sobre todo a su parque, que siempre lo cuidaba y lo mimaba, y con las flores, que es lo que le apasionaba a él, la vida, las flores, la vida. Entonces, bueno, en su día se le reconoció con esa escultura. Lo que pasa al cambiar las entradas del parque,
lo tenían como un poco escondido cuando se hizo la escultura y lo pusieron debajo del drago. Y nosotros hemos decidido que tiene que estar dándole la bienvenida en la entrada principal al Parque Nicolás Quesada. Un parque que cuenta para la presentación y la entrada con una frase, Sí, unos murales. sí. ¿Qué quiere Ahí significar? refleja el Mogán de 1890, de cómo fue creciendo y que al final Mogán dejó de ser un pueblo aislado a ser un pueblo hospitalario y amable y abierto al mundo. Unos baños también tenemos que apuntar como espectaculares, acostumbrados con lo que vemos, está muy bien, las cosas hay que Sí, reconocerlas. adaptados, como no ¿Sí? puede Y ser de otra luego manera. tenemos una primera planta donde ahí se pueden despachar Al lado de espectáculos. los baños tenemos dos locales de acceso, es decir, donde van a ir una parte los mayores que hacen actividades durante la semana aquí con nosotros, y el otro estamos pendientes de asignar. Pero la idea es que sea para la participación ciudadana. La parte alta queda una gran explanada, porque ahí se celebra la romería de San Antonio. Entonces, una gran explanada con vestuarios justamente arriba. Dos zonas de parques infantiles, una para los más pequeñitos y otra para los más mayores. También, como bien decía, únicos, ¿no? Sí, único. Accesibilidad, porque ese parque antes no tenía accesibilidad y es de obligado cumplimiento. Y sobre todo la renovación general, la mejora de la flora, es decir, el escenario mucho mejor, espacios mucho más amplios, más amables. Sí. Entonces, bueno, la verdad que estamos muy contentos. En general, el pueblo está muy contento. Sí, es para felicitarle porque se ha conseguido un parque atractivo. Y es cierto, costó más de 17 meses, pero porque, claro, no es lo mismo tirar y volver a hacer, y nada que ver con lo que había antes, que nacer desde el principio y construir, ¿no? Pero bueno, nosotros con la valoración que tenemos en general cuando hicimos la inauguración a principios de enero como regalo de Reyes a los vecinos de Mogán, agradecerles también la paciencia que han tenido, sobre todo a los más pequeños, porque tuvimos que cerrar la zona infantil para rehabilitarla 4 meses y nos quedamos sin parque, pero yo creo que mereció la pena todo el esfuerzo que hemos hecho entre todos. Sí, por el resultado, sin duda alguna. Estuvo en Fitur. Primero, cuénteme cómo vio a Canarias y Gran Canaria representada. Bien, Fitur es un escaparate donde todos los canarios nos vemos allí. Es lo que digo yo, es un encuentro entre canarios que es imposible a veces hasta quedar aquí. Allí nos vemos todos. Qué curioso, ¿no? Sí, es curioso porque aquí nos. 1.200 y algo Sí, acreditaciones. acreditados de Canarias, ¿no? Entonces es como un encuentro entre todos allí en 2 días a tope y después te cuesta aquí quedar con ellos. Entonces nos vemos allí y demás. Bien, la verdad que los datos del turismo son favorables para este verano y para el próximo invierno. A veces las desgracias de otros países nos Claro, benefician, claro. lamentablemente. Somos una comunidad autónoma y un país por ahora bastante seguro, sobre todo la comunidad autónoma de Canarias. Y nada, hablando con los Lo empresarios valora positivamente. y todos lo valoramos positivamente. Además, este año como que fue, yo noté este año incluso en Madrid y en Fitur como más gente, más masivo todo. Entonces, debe ser que algo se está moviendo, la gente está espléndida en gastar, por lo que veo, y después ya sabremos qué pasa. Pero bueno, que veis muy buenas sintonías y buenos resultados y buenos datos. Mogán presumió de oferta infraestructuras en Fitur y recibió el distintivo Destino Turístico Inteligente. ¿Cómo se hace eso, alcaldesa? Bueno, eso es un proyecto del Gobierno de España a través de un organismo que se llama Segitur, donde nosotros, 2 meses intensos con técnicos municipales, teníamos que hacer una valoración de cómo estaban todos los servicios públicos, todas las dotaciones y demás. Entonces, cumplimos, eso es una primera fase, ¿vale? Del proyecto de Segitur. Cumplimos esa fase, pasamos esa primera fase y de ahí el reconocimiento no solo a Mogán, sino a varios municipios de Sí. Canarias y también de España sobre el trabajo realizado, el esfuerzo realizado y es un reconocimiento que te hacen. Pero a partir de ahora queda la fase 2 y la fase 2 es de los datos recogidos y de lo recabado, cómo vamos a implementar esas políticas que de Segitur dice que tenemos que ir. El tema de la digitalización, la sostenibilidad y todo eso que esas palabras ya que están muy manías entre nosotros. Pero bueno, tenemos que ir ahí. Entonces ahora estamos esperando a que Segitur nos vuelva a comunicar cuáles son los siguientes pasos que tenemos que abordar para continuar. También como vicepresidenta de la Asociación de Municipios Turísticos, ¿nos puede hablar sobre el proyecto Canary Green, o sea,
descarbonización, sí. descarbonización del destino sello canario en Europa, Canaria Verde, ¿no? Sí, Canaria Verde, Canary Green. Ese proyecto fue a través de la Asociación de Municipios Turísticos, se presentó a la convocatoria de los planes de sostenibilidad turística de Canarias, donde la asociación quedó finalista con 8 millones de euros. Qué bien. Mogán se presentó también individualmente con 7,4 millones de euros. Entonces Mogán se va a beneficiar de esos dos proyectos. El nuestro, que es único para nosotros y compartido con el resto de los municipios de la asociación. Entonces, precisamente la semana que viene vamos a tener una asamblea aquí en Gran Canaria con todos los alcaldes, con Telefónica, que fue la adjudicataria del proyecto, y donde se va a empezar a implementar esos 10 proyectos pilotos que tenemos en cada uno de los municipios. Por ejemplo, ahí está el tema de el control de aforo de aparcamiento, el control de aforo de playa, el control de la calidad de las aguas, la eficiencia energética en edificios públicos, las renovables, los vehículos eléctricos, es decir, la recarga de vehículos eléctricos. Al final, todos los municipios vamos a tener que sentarnos, porque ya se ha firmado el contrato, y decir, oye, ¿qué municipio adolece de X, de Y, de los proyectos pilotos? Y según qué municipio sea, pues se implementa ese proyecto ahí, porque a lo mejor de lo que hay, yo ya lo tengo y se lo cedo a otro compañero del municipio que no lo tenga. Entonces, ese será el día 8 de febrero aquí en Gran Canaria. De hecho, ya estamos cerrando con el viceconsejero la agenda y después la reunión que tenemos nosotros de los alcaldes. Europa sigue apoyando el proyecto Chira-Soria. El presidente anunciaba hace poco que para final de año posiblemente sube el agua a las presas. ¿Qué nos cuenta usted por cercanía y pertenencia vecinal del lugar? ¿Hay quejas? ¿Todo se lleva de manera que los vecinos no lo pasen mal? ¿Institucionalmente están ustedes satisfechos con las obras? Vamos a ver, hay quejas, pocas, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque hay una mesa de trabajo donde el compañero Ernesto Hernández, que es concejal precisamente de ese barranco, de Barranquilla Andrés y Soria, que vive allí, está en esa mesa de trabajo en coordinación con Reeléctrica, Consejo Insular de Agua, para atajar todos aquellos pormenores que se tengan que atajar, tanto sean quejas de vecinos, quejas del transporte, tanto ciclistas como la propia gente que transita por esa carretera, y poco a poco se ha ido pues corrigiendo determinadas cosas y que van a seguir corrigiéndose. Entonces, bueno, y la cercanía sobre todo a los vecinos, oye, si tiene este problema nosotros vamos, y de todas maneras Red Eléctrica también tiene contratada a personas de la zona para que sean esa relación directa con los vecinos si hay algún problema. Pero bueno, al principio, lo de siempre, cuando arrancas una obra donde realmente hay más molestia, y eso se ha ido atajando poco a poco. Y dudo, y ojalá, pero dudo que la obra, que el agua llegue a final de año. Ojalá. Ojalá me equivoque, pero no creo, no lo creo. Pero bueno, que llegará, va a llegar. Ya. Bueno, nosotros en este momento ya hemos visto algo de lo que es el parque. Paramos y nos damos un paseíto por lo natural y por las playas de Mogán. Y luego volvemos con la alcaldesa. Tu pequeño paraíso está lleno de grandes experiencias todo el año. Paraíso.
Continuamos con la alcaldesa de Mogán, Onaria Bueno. A comienzos de mes de enero culminaron las obras de mejora de accesibilidad en el paseo de Playa de Taurito, con rampa, aparcamiento, PMR, aseo y puesto de salvamento. Cuéntenos, ¿qué se hizo? Pues lo que has descrito, se hizo eso, después también trabajos de limpieza de choque, también trabajos de poda de la jardinería, dése cuenta que esa urbanización todavía no está recepcionada por el ayuntamiento de forma oficial, pero sí es cierto que de forma extraoficial prestamos los servicios, de hecho yo creo que a lo largo de este año ya... ¿Qué se ha ganado? Recepcionamos todas las urbanizaciones. ¿Y qué se ha ganado con esto? Lo que se ha ganado con esta obra, que son fondos de Turismo Gran Canaria, es la mejora, es decir, el promotor ya no existe, la situación, la zona iba deteriorándose y lo que hemos hecho es un lavado de cara a lo que es la urbanización de Taurito. De recordarles que la urbanización de Taurito, según los datos que tenemos de turismo, es la urbanización con mayor rentabilidad y ocupación del año en el municipio de Mogán. Entonces, es una urbanización que hay que cuidar y mimar, como todas, ¿vale? Pero está como que está un poco a la mano de Dios. Entonces, con este tipo de obras y más que se va a seguir invirtiendo, pues vamos a poner, a seguir poniendo esa urbanización en condiciones. Ya que hablamos de obra, díganos, ¿qué va a ocurrir este año 2024 con esas obras proyectadas? No, obras que ya están proyectadas, por ejemplo, que ya trabajándose. ¿Y alguna otra que puede empezar? Sí, por ejemplo, está el albergue de Beneguera, el albergue de Barranquilla Andrés, el Almazara de Beneguera. Sí, están iniciadas y terminan. El Centro de Interpretación de Senderos de Beneguera, está el Molino de Viento, que ya se abre sus puertas en breve, el parking de aquí de Mogán Pueblo en junio. Si seguimos hacia abajo, en Playa de Mogán se inician las obras, porque ya está adjudicada por un valor de 2 millones de euros, toda la pavimentación de la zona nueva de Playa Mogán, lo que es la zona donde está la parada de guagua, hacia la primera línea de mar. La plaza también de Playa Mogán va a sufrir una remodelación importante, ya estamos con el proyecto y tenemos el dinero. Después, si seguimos hacia Puerto Rico, la inversión de 2 millones de euros que nos van a adjudicar en breve para la mejora de infraestructuras turísticas. Está a día de hoy, por ejemplo, ya levantándose la calle Miguel Marrero en Arguineguín, donde se va a peatonalizar todo el frente marítimo de la playa de las Marañuelas. Se va a comenzar la segunda fase de la playa del Percher, lo que son las aceras y la entrada al puerto de Arguineguín, lo que es el espigón, se va a mejorar todo eso. Después, si nos vamos hacia la zona del Horno, reiniciaremos las obras del Centro Cultural, que la empresa nos salió fallida y ya hay una nueva adjudicataria, donde se culminará también este año. Y después se pondrá el terciario, que ya está trabajando en ello, en la depuradora de Puerto Rico, donde todas las aguas depuradas, sí, con el terciario, pues tendrán una calidad excepcional para las zonas verdes públicas, las zonas verdes privadas, uh-huh, de los hoteles, incluso la limpieza de las calles, ¿vale? Después también, espera, porque tengo aquí una lista que me dijo el compañero bastante Ernesto. Bastante amplia. Sí, el módulo de salvamento de Playa del Cura, la rehabilitación también de una calle en Puerto Rico, la calle Beneguera, que no es el barrio de Beneguera, sino una calle en Beneguera, la senda verde que va de Mogán Pueblo hacia Los Navarros, son 4 kilómetros a través del barranco, es decir, donde, uh-huh, se van a levantar unas escolleras y se va a crear un paseo para evitar que los vecinos de Mogán hacia Playa Mogán vayan por la Gran Canaria 200, que es bastante estrecha a la hora de subir de Playa Mogán al pueblo de Mogán. Después hemos cambiado prácticamente todo el alumbrado público por LED del municipio, por LED y los barrios, por LED o por fotovoltaica, uh-huh, también es importante. La biblioteca, bueno, ya lo dije, la acera de Lomo Quiebre, instalaciones eléctricas, ponerlas al día, que también están adjudicadas, tanto de la petanca como de determinados colegios y clubes sociales. Y bueno, o sea, que no se van a aburrir. No, y de hecho el concejal de obras se sentó el lunes conmigo, que acabamos aquí a las 9 de la noche en el despacho, porque un poco me estaba presentando una queja formal, porque dice que los técnicos los tengo todos saturados de su departamento y que necesita refuerzo. Digo, bueno, vale, estupendo. ¿Qué te crees que te diga? Eso quiere decir que aquí no se para y... No se para, más lo que viene. Claro, y la inversión es esta. Y la rehabilitación de la fonda, que va a ser un museo de interpretación del clima aquí en Mogán Pueblo. Y con una connotación que todo lo que se ha hablado y todo lo que se culmina es en favor de la ciudadanía. O sea, total, y no del turista. Exacto, exacto.
Carnaval, Costa Mogán, un carnaval que va cada año a más y además con participación masiva, concurrida, de otros municipios que se acercan ya, viendo que aquí también se vive el carnaval de verdad. ¿Qué proponen para los de la tierra y el turismo que les elige como lugar de vacaciones? Bueno, es el carnaval del mundo, es la propuesta. De hecho, somos los carnavales que cierra el sur, es decir, primero Las Palmas, después todos los municipios de la Mancomunidad, y nosotros realmente cerramos. Son 4 días intensos y, por ejemplo, algo que destacar, yo destacaría dos cosas nuevas que se incorpora, que es el kilómetro sonrisa con una ONG que trabaja contra el cáncer, donde lo llevamos al fin de semana, donde es el domingo es una carrera de familia, compramos el dorsal, tenemos que ir todos disfrazados, es una caminata, no es una carrera, es una caminata, a lo mejor de 1 kilómetro, y llegamos, el arco de meta es lo que da apertura al carnaval de día, en la Plaza Negra de Arguineim. Y después, por la tarde, el domingo, es el entierro de la sardina, donde vamos a hacer un velatorio durante la tarde. ¿Un velatorio? Un velatorio para la sardina, con un fotocall, bueno, lo tenemos liado ahí, pero importante. Yo soy de las que me disfrazo de viuda. Y también vas a la carrera, por lo que... Sí, yo voy a la carrera y participo activamente. Además, me disfrazo, yo todos los años me disfrazo, sí. Vamos a la cabalgata y demás. ¿Ya tienes ya elegido el disfraz de este año? No, el año pasado fue de pirata. Fuimos un grupo de piratas y este año la verdad que nos hemos rezagado un poco, pero bueno, a ver si tengo tiempo de ir a comprar un disfraz y me pongo cualquier cosa. Vale. Pero el de viuda sí. Sí. El de viuda ya lo tengo, además este año me compré una Pamela, que siempre voy con una peluca desastrosa. Vale. Y este año voy a ir un poco más decente. Muy bien, o sea que carnaval hay y la participación sigue creciendo. Sí. Muy bien. ¿Qué valoración, Onalia, hace sobre los acontecimientos que se están dando en las islas, con los que llegan en patera, un día sidro también, y que usted conoce muy bien? ¿Se cumple con Canarias o nos siguen dejando solos? No, nos siguen dejando solos. Es decir, sí es cierto que el otro día estuve con Ángel Víctor en Fitur, con el ministro, que fue presidente y lo vivió, fue el que vivió el muelle de Arguineim conmigo, pero ahora está de mando único y lo único que le pedimos nosotros al ministro, expresidente del gobierno de Canarias, que se aceleren los procesos. Es decir, sí es cierto que se está cumpliendo con el tema de los mayores, sacándolo de Canarias, pero el tema de los menores es desbordante. Es decir, sobre todo en todo aquello que se puede hacer que le compete al gobierno de Canarias para las pruebas óseas, es decir, la prueba de la mano, claro. Porque le puedo asegurar que de los 5.000 y pico que tenemos, más de 1.000 son mayores de edad. Y eso, quieras o no, sigue siendo presión, pero menos presión. Y las ONG están totalmente desbordadas, es que no cabe más. Es decir, no sé, el presidente Clavijo lo dijo el otro día, ayer creo que fue, es que no podemos darle una garantía y una seguridad a estos jóvenes que vienen, que salen de su país, arriesgan su vida, y no le estamos dando una garantía. Es que cuando el muelle de Arguineim ni siquiera se les dio, que de hecho hay muchísimas imputaciones, a una determinada ONG que vino de Andalucía, sí. ¿Vale? Y ahí todavía está. Pendiente de lo que tenga que pasar a nivel judicial, pero que no se les da las garantías que necesitan los derechos de infancia, los que nos vienen. Que todo sigue igual. Todo sigue igual y sobre todo, mira, le puedo asegurar, y esto que nos vean los ciudadanos, porque al final tú dices, al final la ecuación de los números en el Congreso de los Diputados, si hubiéramos sido 4 y de ahí hubiera dependido el gobierno de España, le puedo asegurar que este problema no existía. Como decimos nosotros, otro gallo nos cantaría, claro, sin duda alguna. Ese es el tema. Y por último, hoy, alcaldesa, ¿cuáles son las políticas clave que está impulsando como responsable de la Secretaría Ejecutiva de Políticas Municipales de Coalición Canaria? Bueno, estamos trabajando sobre todo yo me estoy centrando en Gran Canaria. Después también, próximamente, después de los carnavales en Fuerteventura y en Lanzarote, por ahora voy por ahí, La Palma. Entonces, bueno, las políticas que se están trabajando a nivel municipal desde Coalición Canaria es seguir cohesionando el partido y sobre todo a nivel municipal. Uh-huh. Sentándonos, escucha activa, resolución de problemas, otras alternativas que se puedan ofrecer, o sea que en esa parte, pero estoy empezando, pero esa es la idea. ¿Qué le pareció las declaraciones del secretario insular de Coalición Canaria en cuanto a la posibilidad de ese encuentro entre Coalición Canaria y Ciuca Entelde? Bien, Ciuca para nosotros somos los hermanos.
Es decir, nosotros somos Siuca, éramos Siuca hasta hace poquito, pero seguimos siendo Siuca en el corazón. Pero vamos, tenemos claro que la reunificación, no solo o la incorporación de Siuca a Coalición Canaria, no debe ser solo Siuca. Tenemos que abrir el espectro mucho más y sobre todo yo sigo pensando y creo que vamos por el buen camino en la reunificación del nacionalismo en Canarias con aquellas personas que no tengan mochilas cargadas. Perfecto. Honorio, bueno, se lo adelanto. Ya, no dejaremos un mes sin volver a hablar de Mogán y con usted. Sabemos que Mogán se mueve y nosotros queremos contarlo. Gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes por venir.